Luego de recibir un gran rechazo por haber escogido a Maroon 5, Billboard y para amenizar el medio tiempo del Super Bowl, extraoficialmente se ha confirmado que un personaje de Bob Esponja podría hacer una aparición. Y aunque lo anterior suena a broma, podría ser cierto ya que en los últimos días se publicaron videos de la prueba de sonido de Maroon 5, en los que se escucha la voz del actor Roger Bumpass, quien hace la voz de Calamardo y funge como director de orquesta de la banda de Esponja, Arenita, Patricio y los demás personajes. Cabe recordar que hace unos días se lanzó una petición en Chance.org para pedir que tocaran el tema de Sweet Victory, con el fin de rendirle un tributo al recién fallecido Stephen Hillenburg, quien es creador de Bob Esponja. Sin embargo, lo más probable es que solamente Calamardo sea el encargado de presentar a Maroon 5.